Que esta sombrilla es torbo, me hace. Es que la luna se fue. Espérate, hombre, Thor. Thor, tranquilo. Ay, ¿cómo me preocupo por la luna? No te entiendo. Cuidado. Mientras estaba la otra chucha, yo no. Sí, ya no te creemos, hipócrita. Cuando ya no tenés a la otra chucha, ahí sí lloras por la luna. Ay, por la luna. Thor, no viste loco ya. Thor, Thor. Gaby, quédese vigiando para arriba. Ay, no me voy a poder bajar. ¿A dónde? Yo no la miro. Ay, sin paja, vi que se iba pasando alguien allá y se cayó. Sin paja. No, sí. Tiene que ser una señora allá y se cayó. Es que te voy en piedra. Debe sigan. Yo vi pasar una señora ahí arriba y se cayó, no sé si la tenía la señora. No le creo. Sí, ahí por palo mango, ya mismo. ¡Vaya! Y quizás hasta la dos más. Aparte de pasar a la señora. No te lo he visto. Tenga, estoy vigiando la creciente, Gaby, que eso de repente viene. La melona viene y duele a pasar. ¡Meli, regresate, mamá! ¡Meli, regresate! ¡Venite! ¡Melisa, venite! Puede venir, venite. La Meli. No quiere. Es que ella siempre se cae cuando tú se ríes. No, pero es que si viene una creciente. Se llevó a Thor. ¡Thor! Es que si viene. Bichos, están vigilando. ¡Torito! Si viene una creciente, la Meli se no va a ir ni para dónde correr. Es que la reina tiene fuerza. Aquí está bonito para ir a traer un neumático y tirar. Bueno, es que yo no sabía que iban a estar aquí. No, que no me voy a ¡vamos a hacer un neumático! Ni puede nadar, ¿sí te crees? Todo se mojó siempre la señora. Pero el ciclón está muy bueno. Se mojó las nalgas la Nelly. Ajá. ¡Ay, llevan las llenas que son jabón! Están vigilando, bicho. ¡Rox aquí! De allá la volví a ver solo. ¿Para allá? ¿Toda de la Rox? ¿Cuánto se tiene una cosa? ¿De verdad? Me afligí porque pensé que era la señora que va a trabajar allá por quebrar. No, ya no. Ya no me la reina ni la matió. Ahí anda Tori, la luna. Pamada la señora, asustó. ¡Luna! ¡Luna! ¡Ay, se fue! ¡Ya van a salir! ¡Para que ella se vaya hasta aquí! ¡Ya van a salir! Vaya, pasó la señora, sal. Bueno. No le da miedo que ahí ni se mira cuando viene la creciente. Sí. Mira al otro lado va a salir la luna. Pero tú te piensas que está al otro lado. Y ojalá que se pasen antes de que venga una creciente. ¡Thor! ¡Luna! Y lleva bastante fuerza al río. Bueno, misión cumplida. Pasamos a la señora. Vamos a la pasada. Miren, está bien rico. Aquí nos hubiéramos tirado con neumáticos. Mira, sí, chiquicha. No, pero allá tampoco me hicieron. No. ¡Salud, señora! ¿Dónde va? ¡Plim, plim, plim! Ya hemos hecho la buena hora del día. Vamos a retirarnos allá. ¡Ay, deja! Primera cosa buena del día.
Ya las 6 de la tarde, ya. Bueno, a mí ya me pasó una cosa. ¿Y por qué suenan piedras, mi pregunta? Vámonos para que el sol y la luna se vengan, si no allá se van a quedar. ¿Qué olor a sandía me iba? Allá, no. ¡Ay, luna! ¡Luna! Es que ya había intentado que así, pero no me pegaba. Es que ella no pega, vos no es violenta como vos. Vaya, miren qué lindo está Dillo. Si quieren venir a disfrutar de estas ricas aguas. Ajá. Vámonos para Baviva. La señora andaba buscando dónde. Sí. Dónde afligida andaba porque dijo que no sabía por dónde pasar. ¿Qué pasó, Plim Plim? Le botaron y le quebraron el teléfono al rey. Estamos viendo esto. ¿Quién te dijo, Flor? La Brenda siempre que ve una flor me la anda dando. Y aquel día yo me acuerdo donde Brando. Espérame, me dice. ¿Cómo está para ti? No, si aquel día estábamos limpiando moras y me hizo recolectar todas las flores de la mora para darte la voz. Siempre me anda agarrando. Cualquier flor que vea, yo la voy a arrancar. Aquel día pasamos allá a unas flores bien bonitas. Una señora que tiene un jardín bien chulo. Me cortó una rosa. Y yo, no, mi amor. Me dice, es para ti. Y yo, sí, no me voy a cortar las flores. Le veo que la señora va a poner triste. Le dije, pero eso es para ti. ¿San Cudo la tiene la frente de la reina? No, una hoja. No deja terminar. Sí. No deja terminar de hablar. San Padre. Y le dije, pero eso es para ti. Vaya, le dije yo, pero no cortes las flores. Le dije, esta te la voy a agarrar, pero no las dejes cortar. Esta es San Cudo, mire. Y siempre la cortaba. Y no vio la señora. Que la señora se va del país, regresa, porque tiene un jardín bien bonito. Y ahí viene todo. Y la Brenda siempre pasa queriéndome cortar chulas, rositas, porque tiene unas flores que es rosita chiquita. Rosita, y le digo yo, sí, mi amor, pero no me las corté. Porque obviamente a la gente no le gusta que me corte las flores. Pero a ella le gusta, me van a las flores. La yuca, ¿no? La yuca está reventada, Pues las bichas querían venir a ver si había bajado creciente y no ha bajado creciente, pero hicieron una buena obra. Ayudaron a la señora a cruzar el río. Pero no va a tardar en bajar la creciente. Sí, quiero ver. O sea, aquí no nos ha llovido fuerte, pero en otro país. En otro país. En otro país. La sombrilla, la sombrilla, la sombrilla. Me le quedo viendo y qué apretaba ese monte. Como. Ay, no lo hallo. La gran diabla. Te la abro. Así le va a quedar. Y una niña llorando, venía. ¿Qué pasó? Espérate, espérate, espérate. Y yo otra vez está saludando. Ahorita vení y me pega así en la nalga la y me le quedo viendo y así bien seria. Y él se estaba riendo así. Y cuando yo me le quedo viendo así, se pone seria y hace. Y el labio le quedó aquí arriba. Mira, ahí me trajo el labio. Y no, un día íbamos en el carro. Ay, y ya, ya, ya estuvo. Como siempre anda Dios alegre cuando vamos en el carro. Va. Y está un jovialito. Está un jovialito y le dice. Saludos, me le queda mentirosa. Le voy a contar esa historia. Por cierto, ya no tengo valor de ver a los ojos a ese fobiano. Háganse para acá, se ve oscuro. Y estaba un señor fobiano. Va. Son las chingonas que brillo el teléfono. Va, estaba un señor fobiano. Espérate vos, ya me vas a acabar de otra forma. Va. A ver, yo venía y el señor se nos quedó viendo. Es un señor. Entonces yo le dije, buenos días, y ya me quedo trabado aquí el labio. Y digo, yo tratando, y a todo eso el hombre sí estaba ahí durmiéndome. Y yo me decía, entonces yo me volteé así, pero me dio mucha pena. Y ya nunca jamás lo volví a saludar, porque siento miedo que él me haga burla por eso. Y que le diga buenos días. Pero él no dijo buenos días porque íbamos.
por lo menos hoy sí, como un, en un bracket, quizás le quedó nada más. Y la vez pasada... Y estuco con rabia. La vez pasada estaba, no sé, comiendo algo y todo el labio de arriba le había quedado hacia arriba. Y donde quedó así y pensó que nadie la estaba viendo y se queda. Y le hace... De labio. Igual la Yose, cuando había puesto los brackets. Primero la hacía. La acomodaba. Solo chistábamos y le quedaban arriba. No, pero y no en un video hay que nosotros con la ITC nos reíamos viendo ese video porque la yo se le enchistaba y se va caminando así de lado y le agarra los dos pedos. Yo igual, cuando a mí me quedaba más trabado. Yo le hice, pero la Gaby se le traba más que a mí. A mí me quedaba más trabado porque eran los colmillos los que tenía hasta aquí arriba. Entonces cuando enchistaba así me quedaba el labio y, luchando por sacármelo. Sí, pero a mí se me traba así el labio cuando ando, quizás muy reseco. Uh-huh. Por eso. Por andarse acá. Incluso para cuando hay norte, se te resecan los labios y te quedan trabadas. Sí. Te quedan trabadas. Sí. Sí. Y sí, arte. ¿Y qué decir de cuando uno come cosas de telque? Como comer un lance, verde. ¿Y aquel día nada? No. Al mismo tiempo. Ah, vaya, pues entonces, síganos acompañando, gente bella, hermosa, preciosa. Que andamos, estas chicas ahora se dedicaron a estar en el campo, relax, porque han visto que hemos estado relax aquí en el campo, haciendo una yuquita sancochada, luego que fritita. Y si a usted le gusta este lugar, visítenos aquí a El Salvador. Y véngase a buscar, me estaba pasando la sombrilla. Véngase a buscar El Salvador Plus, la sede de El Salvador Plus, y véngase a estar un rato con nosotros aquí, mire, a convivir aquí con nosotros. Bueno, entonces vamos a volver en el siguiente video.